amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio. Y como una vez lo dijo Stanley Kubrick, si puede ser pensado o escrito, puede ser filmado. Esa premisa nos da pie, por un lado, para explorar y pensar nuestra realidad. Y por otro lado, también nos sirve para el programa de hoy. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la fotografía, la cultura y las inquietudes creativas de los realizadores barranquilleros. El laboratorio es el espacio que nos permite, a través de una cámara, imaginar, capturar y crear nuestra realidad, siguiendo las palabras de Kubrick, convertir nuestras ideas en imágenes. La tribu africana Maasai no permite ser fotografiada. Según sus creencias, la cámara puede robarte el alma. Entonces diríamos que Brian Arjona ha dedicado su vida a robar almas. Este comunicador social, que hace parte del colectivo Mediadores Records, alista, apunta y obtura, capturando todo lo que hay a su alrededor, desde paisajes hasta grupos de rap. Hoy en Artenauta, la fotografía de Brian Arjona. Mi nombre es Diana Arjona, soy fotógrafo, bienvenidos a Artenauta. Bueno, llevo 5 años en la fotografía, la hago porque me gusta, me apasiona, me sirve de escape al mundo real. Bueno, también la practico por dinero. Tiene algo especial. Por ejemplo, la persona, el fotógrafo, es más sensible a los detalles, percibe las cosas de un punto de vista diferente, siempre trata de llevar su trabajo a otros niveles. Para mí la fotografía representa arte, comunicación, documento, magia, sentido. En el momento estoy utilizando una página privada donde puedo subir mi trabajo. Una gran ayuda, porque siempre puedo actualizarlo, tengo mi portafolio completamente con un buen diseño, me sirve para mostrar a mis clientes mi estilo. La ventaja que tienen estos blogs o portales de fotografía especializada es que uno puede mostrar su trabajo, siempre va a estar en constante comunicación con otros fotógrafos, va a obtener retroalimentación de su trabajo. Y asimismo uno puede opinar sobre los portafolios de otros fotógrafos. Yo digo que mis fotografías, cuando las trabajo en edición digital, las llevo a convertirse en una escena contenedora, una mezcla extraña de realidad y ficción. El retoque fotográfico va ligado mucho al momento de la fotografía, al mercado. Se exige mucho el color y por ende se tiene que trabajar una postproducción. Todo el fotógrafo sabe cuándo presionar para sacar esa foto, sabe cuándo ejecutar el momento, puede convertir algún objeto o algún paisaje que no necesariamente sea lo más hermoso que haya, lo puede convertir en algo muy interesante al ojo del espectador. We'll be right back.
mundo existen más de 4.000 especies de anfibios, entre ranas, sapos, salamandras y todo tipo de criatura imaginable. Uno de los especímenes más particulares de estos anfibios se llama Andrés Yepes, quien vive en constante transición entre el agua y la tierra. Hoy le traemos la historia de este anfibio que reparte su tiempo entre ingeniería industrial y el equipo nacional de natación. Esto es Lente Deportivo. Mi nombre es Andrés Yepes, tengo 18 años, estoy en la Universidad del Norte, estoy en ingeniería industrial cuarto semestre, pertenezco al Club Academia, soy selección Atlántico de Natación y también selección Colombia. Practico natación desde mis 6 años de edad. En primera instancia me interesé más por la natación debido a que mis padres me incentivaron a este deporte, ya que pues tenía mucho miedo de pronto en los viajes y eso, a que de pronto yo me ahogara en alguna piscina, en la playa y eso. Y pues por cosas de la vida me empecé a interesar por este deporte y me quedó gustando y pues lo decidí practicar competitivamente. Problemas a nivel familiar no he tenido, pues ellos me apoyan 100%, siempre están conmigo y cualquier viaje y eso, pues si ellos tienen la oportunidad de poder ir a verme competir o alguna cosa así, pues ellos me ayudan y ellos siempre están ahí apoyándome. Apenas estaba empezando a nadar, pues primero comenzaba yendo si acaso 3 veces a la semana, pues me metía a la piscina 1 hora, pues solamente para como que entrar en contacto con el agua. Ya a medida que uno va de pronto creciendo a nivel competitivo y a nivel deportivo, pues todo se vuelve más exigente. Día sin el deporte de Andrés Yepes sería pues salir con los amigos, jugar fútbol, visitar a la familia y pues estudiar un poco también. Lo que yo más quiero es llegar a unos olímpicos. Creo que es el sueño de todo deportista de alto rendimiento. Lo que se busca es eso, pues también igual hay metas como a mediano plazo, que de pronto sería clasificar alguna otra vez a Selección Colombia. Ahorita mismo estamos trabajando para ver si buscamos la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a celebrar en Puerto Rico. Bueno, lo que me motivó a tomar la iniciativa de formar un equipo de natación es que, viendo que la Universidad del Norte, que es tan, ha sido galardonada y a nivel académico, pues no tenía representación, tanta representación en el deporte, viendo que de pronto universidades como la CUP, la San Martín, nos estaban ganando en ese ámbito deportivo. Y pues viendo que de pronto la Norte contaba con un equipo muy bueno en la natación, pues decidí tomar esta iniciativa. Hablé con la directora de Bienestar y con la coordinadora de deportes y pues todo se dio. Ellos me ayudaron mucho, me colaboraron mucho y pues en los pasados juegos la natación fue quien trajo más medallas y más logros para la universidad. Pues la anécdota que más recuerdo a nivel deportivo fue que yo clasifiqué a Argentina a un suramericano y pues solamente clasifiqué por 2 pruebas. Pero resulta que allá en Argentina, en mi segunda representación por Colombia, me quedé dormido en el hotel y pues prácticamente casi me quedo allá. De pronto otro fue... Pudo haber sido que aquí en una competencia departamental acababa de hacer un récord departamental y pues estaba celebrando y todo, pero resulta que luego por sonido dijeron que yo había sido descalificado por un robo de salida. Entonces pues todo el mundo ya estaba súper feliz, igual yo y mi entrenador y todo, por el récord que habíamos hecho. Ganarme 3 medallas en los Juegos Nacionales Universitarios que se celebraron en el 2009, pues significó mucho.
mucho para mí a nivel deportivo y también a nivel universitario, porque yo fui el que empezó la gestión para el programa de natación en la Universidad del Norte, y pues qué rico que natación haya sido quien más se trajo medallas, y pues que con la representación mía. El consejo que le puedo dar a las personas que están iniciando en este deporte, que le cojan el gusto a la natación. Es un deporte muy lindo y es un deporte que también se ha ido acabando a nivel nacional, y que podamos rescatar otra vez eso cuando antes eran mucho más los nadadores clasificados a los olímpicos y cuando iban hasta 1000 nadadores a un torneo nacional. El ser humano, en su eterna búsqueda del control del mundo, ha inventado todo tipo de herramientas para manejar su entorno, los animales, la naturaleza e incluso el tiempo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos querido manipular el tiempo a nuestro antojo. Hoy conoceremos a una persona que se encarga de arreglar el tiempo. Veamos la historia de este personaje que con lupa y destornillador en mano se enfrenta a los misterios del tiempo. Esto es De la Calle. Edilberto Tobías, relojero, tengo 36 años. Estaba en el Paseo Bolívar, yo tenía un local. Hace 4 o 5 años estoy por acá porque las cosas me decayeron. Yo tenía mi negocio aparte, con tallercito, con todo organizadito, joyería completa. Pero las situaciones me han llevado a trabajar en la calle. Yo estudié en el SENA, yo tengo hecho como 10 cursos. Me ha dejado satisfacción porque la verdad me ha ido bien. Gracias a Dios he trabajado honestamente y me ha ido bien. Que a veces le llega uno bastante trabajito, a veces no, y entonces siempre, ahora más que todo esto está pesado. Anteriormente uno vivía bien de la relojería, ahora no, ya la cosa es mucho, los relojes estos digitales y análogos se han mermado el trabajo. Cuando trabajamos con relojes mecánicos era mejor. Yo trabajo de todo, mecánico y de pila. De trabajo que más sale es el circuito, que si hay que cambiárselo muchas veces. Pero se daña porque lo mojan, el sudor lo acaba. El reloj de agua viene especial para el agua, viene con la corona enroscada y la tapa enroscada. Ese es impermeable, ese sí lo puedes meter al agua, que no se le mete el agua. Pero el reloj de lujo no se puede mojar. Las personas piensan que uno le está trabajando deshonestamente ya. Una vez una señora me trajo un reloj con un cachito de oro. Y cuando le fui a entregar el reloj me dijo que ese no era el reloj de ella y me pegó una cachetada. Esa es la única anécdota así que tengo. Y me llevaron al permanente este y a las 2 horas salí porque ese era el reloj de ella, y ella decía que ese no era el reloj de ella, que me confundió. Esa es la única anécdota así que me ha pasado, pues que me llevaron al permanente este, pero yo no he tenido problemas con nadie, gracias a Dios.
Pero en el laboratorio, como en la vida, todo es relativo, incluso el tiempo. Con esa premisa, Albert Einstein no solo nos acerca a un modelo matemático, sino que plantea una forma de ver la vida y el mundo. Para un grupo de jóvenes barranquilleros, el tiempo no es lo importante, pues con tan solo 15 y 16 años, decidieron formar MC2, una banda que deambula entre el pop punk y el rock alternativo. Hoy, en Aquí Suena, una banda que viene con la fuerza y la irreverencia de nosotros los jóvenes. Esto es MC2. Yo soy Kirby, tengo 16 años y estudio diseño gráfico. Canto. Soy Daniel, toco guitarra. Yo soy Gerardo y toco bajo. Yo soy Carlos en la guitarra. Yo soy Pepe en la batería. MC2 nace cuando Daniel y yo teníamos la idea de formar un proyecto y tuvimos muchas ideas y luego intentar con mucha gente. Yo contacté a Kirby porque estudió conmigo en el colegio y había hecho algunas presentaciones con ella. Entonces ahí fue después cuando llegamos a esta, que es la alineación actual. MC2 tiene influencias, como ya dijo mi compañero Carlos, pop punk y rock alternativo, ya que esto es lo que más nos identifica, no solo a uno, sino a todos como banda. Al comienzo era como un hobby, ya, pero ahora como que nos sentimos como full identificados con lo que estamos haciendo y, o sea, nos hemos metido full en el cuento de la música, entonces ya como que, la verdad, o sea, nos gustaría ya, o sea, llevarlo a otro nivel, no solo como un hobby. Supongo que la cultura aquí en Barranquilla ha crecido más con el tiempo, o sea, no es lo mismo que antes uno te decían, a mí me decían cuando empecé la banda, estás muy pequeño para eso, porque a lo bien, pero como que no importa. Pues, ¿por qué no hacerlo? Ya. Somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante, nos encanta la música, nos apasiona demasiado, o sea, es algo que nos encanta hacer, que nos divertimos haciéndolo y lo disfrutamos al máximo. Nosotros somos MC2 y los invitamos a que escuchen nuestra canción Yo Sin Ti en Aquí Suena. Cuando te sentí yo
Thomas Elliot dijo, el final es el lugar de donde partimos. Esto ha sido todo por hoy, pero la próxima semana traeremos más música, más historias y, por supuesto, más miradas. Desde Barranquilla, Colombia, este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.